Muy bien, ahora sí, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Iniciamos la clase de hoy, que corresponde al 9 de marzo del 2022. Tenemos una audiencia respetable y conforme vayan llegando, porque estamos iniciando ahora, debo indicar algunos elementos que son importantes. ¿Cierto? Entre ellos, de que en primer lugar hemos trabajado con juegos bipersonales de suma cero. Y la característica de estos juegos bipersonales de suma cero indican que lo que gana el jugador A pierde el jugador B. Y al revés, lo que gana o pierde el jugador B, gana o pierde el jugador A. De manera que lo que pierde el uno, gana el otro, por eso que se indica que es de suma cero. Y solamente vamos a trabajar con juegos bipersonales. Hoy en día, apunto a la investigación, ¿sí? En universidades del mundo, está desarrollándose para poder entender qué es lo que pasa cuando el juego va más allá de dos jugadores, ¿no? Tres, cuatro, es decir, en el espacio n-dimensional. Es igual que en el caso que vimos hace un momento atrás, o en la anterior clase más bien, es decir, habían solamente dos jugadores, nada más, A, B. Si existieran tres jugadores, entonces el juego probablemente se pueda representar tridimensionalmente. Cuando existan cuatro jugadores, seguramente en el espacio n-dimensional. Ahí está la punta de la investigación. Entonces, dejemos que los científicos en los siguientes años nos permitan conocer el fruto de sus investigaciones y la profundización de la teoría de juegos. Entonces, quiero que ahora sí, observen el juego que les estoy presentando. Para ello voy a subir un poquitito más de tamañito para que vean ustedes lo que acabo de comentar. Siguen llegando los compañeros. Vamos a admitirlos a todos. Ya, quiero que vean, por favor, o siguen llegando. Admitimos a todos, bajamos esto. Estamos haciendo acá todo normal. Y vamos a compartir la pantalla. Nuevamente acá. Y vamos a ir aumentando un poquito de tamaño, porque quiero que lo que vean ahora es. ¡Ah, Dios mío, qué pasó! No, tampoco. Siguen llegando. Entonces, aquí está pasando algo que no me permite. Ahí estamos. Dejamos de compartir, volvemos a compartir, tomamos esta parte, compartimos y ahí tenemos. Entonces voy a bajar un poquitito esto. Aquí está la matriz, que quiero que la vean, por favor, esta matriz, porque ya no es igual a la anterior. Evidentemente existen dos jugadores, el jugador 1 y estas estrategias, sí, se muestran por fila. El jugador 2, cuyas estrategias se muestran por columna. Entonces, las estrategias para jugador 1 son F1, F2, F3, F4. Y las estrategias que puede asumir el jugador 2 son C1, C2, C3, C4. De manera general, quiero que observen, en la matriz de pagos que corresponde a la parte que estoy señalando, ¿cierto? Esta de acá es la matriz de pagos. Pero en cada una de las casillas, ¿sí? A diferencia de lo que se presentaba en el juego bipersonal de suma cero, resulta que ahora aparecen dos cifras. La primera, una coma y una segunda. Pues bien, aquí el juego ya no es de suma cero, ¿sí? Es juego no cooperativo, evidentemente, pero ya no es de suma cero. ¿Qué representan estos dos números? Sitémonos en esta casilla en la que estoy marcando, en esta casilla de acá. Le voy a poner un color más para que pueda despertar un poquito de curiosidad, es esta casilla que acabo de pintar. Entonces aquí hay dos números, es 7 y 0. Si fuera en términos de ganancia, de utilidad,
¿cierto? Entonces, si el jugador 1 toma la estrategia F sub 1 y el jugador 2 toma la estrategia C sub 1, el jugador 1 gana 7. Todos los primeros números están referidos al jugador 1 y los segundos números referentes al jugador 2. De la misma manera, si se plantea en los siguientes términos, si el jugador 1 ejecuta la estrategia F sub 1 y el jugador 2 ejecuta la estrategia C sub 1, entonces el jugador 2 gana 0, es decir, no gana ni pierde nada, gana 0 simplemente. Tomemos otro ejemplo, a manera de concluir, y voy a pintar nuevamente. Ahí es la casilla que la estoy pintando y que me imagino que ustedes están recibiendo adecuadamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se interpretan estos dos números de acá? De la siguiente manera. Si el jugador 1 asume la estrategia F sub 3 y el jugador 2 asume la estrategia C sub 3, entonces el jugador 1 gana 11, pero el jugador 2 gana también 11. Entonces, de esto se trata, es una nueva matriz de pago, como verán ustedes, que es diferente a la anterior. Estas son las el planteamiento de juegos que hoy en día se está analizando por los científicos y matemáticos del mundo. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos al inicio de la clase. Y vamos a empezar con esta temática de las estrategias dominantes. Es decir, como ustedes ya ven, pueden haber diferentes alternativas que tiene el jugador 1 y el jugador 2, ¿sí? Pero de ellas tienen que existir estrategias que dominan unas sobre otros, sobre otras. Aquellas que son dominadas se van eliminando, sea tanto por fila como por columna. Entonces, por fila evaluamos al jugador 1 y por columna al jugador 2. Entonces, veamos en estas estrategias dominantes. Y además que es menester importante tener la información ya escrita para que sea mucho más fácil que el desarrollo de un pizarrón. Dice así, una vez que se tiene conformada la matriz de pago, como la que hemos visto, entonces es necesario verificar las estrategias dominantes, porque lo que tenemos que encontrar, sí, es el valor esperado del juego, o por lo menos cuál es la estrategia que más le conviene a uno y a otro, ¿no? Si el caso es de beneficio, como les decía, o utilidad o ingreso, entonces dice, existirán probablemente unas estrategias que sean dominantes en comparación a otras. Para los fines del juego existen dos tipos de dominio estratégico que vamos a estudiar hoy en la tarde. La primera estrategia es estrictamente dominante, es decir, una fila o una columna domina a una que está paralela al lado, ¿sí? Y lo que Aquí seas. encontró tu cabeza la idea, se la ve. ¿Qué pasa pues, Aide? A ver, ¿dónde está Aide? A ver, ¿quién está No osando? ¿Quién es? Karen. Karen. Ya está, listo, ya está eliminada, Karen. Se ha olvidado. Sí, más bien tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Alguna vez ha ocurrido de que mientras se está desarrollando una reunión, entonces empiezan a gritar las guaguas o empiezan a insultar a la pareja, etcétera, y se ha escuchado, ¿no? Entonces, a fin de evitar ese tipo de problemas, yo les sugiero de que mantengan su teléfono, su micrófono siempre cerrado. Eso es mucha indiscreción que podamos escuchar sus problemas familiares. De todos modos, continuamos con lo que estamos viendo. Entonces, les había indicado de que vamos a estudiar dos tipos de estrategias para poder obtener el resultado de un juego. Acá, más que obtener un valor, ¿sí? De lo que se trata es de establecer la mejor estrategia posible para uno de los dos jugadores. Bien. Entonces, si en la estrategia estrictamente dominante, una fila o una columna dominan a otra, entonces la que es dominada se puede eliminar, como vamos a ver enseguida. Pero puede ser que sea una estrategia débilmente dominante. Sí, cuando un jugador, pues cuando la estrategia de un jugador
domina la otra, pero que tiene algunos problemas en el intermedio, y eso vamos a ver. Entonces, en ese caso estamos hablando de estrategia débilmente dominante, que también vamos a estudiarla hoy en la tarde. Un equilibrio de estrategias dominantes, dice, se alcanza cuando cada jugador tiene su propia estrategia dominante. Luego se alcanza el equilibrio. A lo que tenemos que apuntar es a determinar cuál es el mejor equilibrio. Ahora, no nos importa mucho el valor esperado de juego, sino el equilibrio que se puede utilizar en estas estrategias. Dios mío, ¿no? Yo no sé pues por qué ocurre esto. Toco aquí algo y se me... Bueno. Vamos entonces bajando. Vamos a hablar sobre los juegos estáticos, ¿no? Porque dentro de los juegos hay juegos estáticos y dinámicos. Vamos a estudiar inicialmente los juegos estáticos. ¿Cómo se puede plantear matemáticamente un juego estático? De la siguiente manera, dice, estos son los elementos, ¿no? Que tenemos que ver. El conjunto de cuántos jugadores existen. Puede existir uno, dos, tres, cuatro, n jugadores. Bueno, normalmente nosotros llegamos hasta dos ahí, y ahí punto, ¿no? Nada más. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que define un juego? O sea, el conjunto de estrategias posibles que cada jugador sigue y que las vamos a llamar S sub I. S sub I. Las estrategias a partir de ese momento las vamos a denominar S sub I. Y finalmente, la función de utilidad esperada sobre cada uno de los perfiles de estrategias. Es decir, va a haber una utilidad según la estrategia que tome un jugador. Y ese valor va a ser la utilidad esperada, ¿cierto? O el pago esperado. Muy bien. Entonces, un juego de forma normal, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado que el primero en introducir el concepto de forma normal es un francés? Que ustedes deben recordar. Y esta terna dice número de participantes, número de estrategias y además la utilidad o el elemento que corresponde en la casilla de por fila y columna correspondiente a la matriz de pagos. De esto vamos a estudiar dos tipos de solución: las estrategias racionalizables y el equilibrio de Nash. Hoy en la tarde quiero estudiar con ustedes el equilibrio de Nash, que es un juego, ¿sí? Muy especial, muy especial. A ver, aquí está. Estas son las estrategias racionalizables. Puede haber una estrategia estrictamente dominada, y es la que vamos a ver a continuación. En este caso, ¿sí? Para operar las estrategias renovables es importante conocer. Ya sabemos que en el juego hay N jugadores, y estrategias y U elementos de la matriz de pagos. Entonces, dice, se eliminan todas las estrategias estrictamente dominadas. Es decir, tenemos que eliminar, ¿sí?, aquella que ha sido dominada y, por supuesto, se obtiene un nuevo juego que se particulariza con las mismas siglas. Pero en este caso, fíjense, va a ser... El número de jugadores no va a variar, pero sí el número de estrategias, porque puede ser que las estrategias ya no sean las mismas, es decir, porque se han eliminado filas o columnas indistintamente, ¿no? En este juego, N, S sub 1, U, se vuelven a eliminar las estrategias estrictamente dominadas hasta obtener un nuevo juego. Es decir, esto es recurrente, o sea, hacemos tanto por fila como por columna, pero llegamos a un juego que se especifica por el número de participantes, el número de estrategias que quedan todavía disponibles y los pagos que están asociados a estas estrategias. Entonces procede iterativamente hasta que no se puedan eliminar más estrategias. Cuando se finaliza ese subplan, ese es el conjunto de estrategias racionalizables. Para encontrar estrategias racionalizables, no se deben eliminar estrategias débilmente dominadas. Vamos a trabajar con el primer caso. Y este es el ejemplo. Sí, con el que habíamos empezado la clase y con el que vamos a trabajar a partir de ahora. No se hagan ustedes mucho problema. Por razones metodológicas, es que he colocado un fondo
a estas dos casillas, pero no tienen absolutamente nada que ver con el planteamiento. Entonces, ¿cómo se plantea esta estrategia dominante, totalmente dominante, ¿no? Dice determinar estrategias que sobreviven luego de la eliminación iterada de las estrategias estrictamente dominadas, razonando, por eso es el nombre, las hipótesis que hay que hacer para eliminar cada estrategia sobre la racionalidad. Por eso de ahí viene el nombre de estrategia dominante racional, ¿sí? De los jugadores. Es lo que racionalmente, lo que tiene que hacer un jugador siguiendo el raciocinio correcto. El planteamiento de la matriz de pagos es la que se muestra en la matriz siguiente. Es la que está, la que habíamos visto, ¿cierto? Estos son los elementos de pagos. Estas son las estrategias del jugador 1. C1, C2, C3, C4 son las estrategias del jugador 2. Y estos son los elementos de pago. Solamente que en cada casilla aparece dos números, ¿sí? Separados por una coma. El primer valor corresponde al valor que podría obtener el jugador 1, como en este caso, aquí en la casilla, que está con sombra. Si el jugador 1 asume la estrategia F1 y el jugador 2 asume la estrategia C1, entonces el jugador 1 gana, ¿sí? Obtiene una utilidad o un ingreso de 7, mientras que el jugador 2 obtiene una utilidad de 0. Es decir, ni gana ni pierde. Entonces, ahora sí tienen que seguir estrictamente porque no tienen que cortar la secuencia de la explicación. Esto quiero dejar completamente claro. Reitero nuevamente. Para las personas que van a seguir, ¿sí? Esta clase, a partir de ese momento, no pueden perder hasta la conclusión. Así que siéntanse cómodos, ¿sí? Tomen una hoja de papel, ¿sí? Y vayan haciendo esta copia, ¿no? de esta matriz. Ahora, voy a desaparecer un momentito, ¿sí? Para poder leer toda la página. Dice, se observa que la estrategia 2, ¿sí? Las estrategias para el jugador 2 son C1, C2, C3, C4. ¿Sí? Dice que la columna 4 se encuentra estrictamente dominada por los resultados que se obtienen en la columna 3. Entonces, si estamos leyendo, ¿sí? Atención, qué problema, miren. Bien, estamos nuevamente acá. Entonces quiero que se fijen. El jugador, para hablar del jugador 2, tenemos que hablar de las cifras que están detrás de la coma, en cualquier casilla. Entonces dice que el jugador 2, que está acá, sí, que cuyos resultados hacen referencia a los segundos dígitos que se encuentran después de la coma, sí, al segundo dígito, al segundo guarismo, número, que se encuentra después de la coma. Entonces dice, C4 es dominada por C3 estrictamente. Veamos. Para C3, ¿sí? Si el jugador 2 asume la estrategia C3 y el jugador 1 asume la estrategia C1, entonces el jugador 2 gana 109. Si continúa el jugador 2 con la estrategia 3, va a ser para todos los casos que estamos analizando, y el jugador 1 asume la estrategia F2, entonces solamente gana 18. Si el jugador 1 asume la estrategia F3, el jugador 2 logra solamente un valor de 11, un premio, un pago, llamémoslo de manera general. Y si el jugador 1 asume la estrategia 4 y el jugador 2 continúa asumiendo la estrategia F3, entonces el jugador 2 gana simplemente 8. ¿De dónde se obtienen estos resultados? Por supuesto que tienen que ser resultados sesudos, cálculos que se hagan para obtener lo que está aquí adentro. Nuestro objetivo, ¿sí? No es tanto el comprender cómo se puede llenar, porque hay millones de formas de cómo poder llegar a estos resultados siguiendo algoritmos, secuencias específicas. Para nosotros, a partir de este total, es de que de esta matriz de pagos, es que empezamos a hacer nuestro estudio, ¿sí? Pero tampoco no es una cosa muy difícil, solamente que hay que tener mucho cuidado. Es decir, para querer establecer un juego, o sea, hay que hacer mucho razonamiento, sobre todo cuando se tienen que llenar la matriz de pagos. Pero ya sabemos en este caso,
Entonces, pero pasamos a el mismo jugador 2, pero a ver qué es lo que pasa con la estrategia C sub 4. Y la estrategia C sub 4 sí, no, se va a mantener incólume, sin cambio, mientras que el jugador 1 asume la estrategia F sub 1, entonces gana el jugador 2, 5. Y gana, por supuesto, el jugador 1, 3. Y así sucesivamente, como estamos analizando para el jugador 2, vemos que si el jugador 1 asume la estrategia F sub 2 e invariantemente el jugador 2 continúa con la estrategia C sub 4, entonces solamente gana 6. Si el jugador 1 asume la estrategia F sub 3 y el jugador 2 se mantiene con la estrategia C sub 4, el jugador 2 gana 7 y el jugador 1 no gana nada, por eso se coloca 0. Y lo propio, sí, ocurre cuando el jugador 1 asume la estrategia F sub 4 y el jugador 2 asume la estrategia C sub 4 invariantemente. Y el jugador 2, ¿sí? Por asumir esta estrategia y porque el jugador 1 ha asumido esta otra, entonces simplemente gana 7. Pero el jugador 1 gana 10. Entonces estamos comprendiendo ya el llenado de la matriz y el manejo de la información que se encuentra dentro de ella. Pero ahora veamos y hagamos esta comparación. 109 es mayor que 5, 18 es mayor que 6, 11 es mayor que 7 y 8 es mayor que 7. Consiguientemente dice que las estrategias, desde el punto de vista del jugador 2, la estrategia C sub 3 domina a la estrategia C sub 4. Por lo tanto, sí, se induce de que la estrategia C sub 4 tiene que eliminarse. Y eso es lo que dice a continuación. Veamos. Se observan las estrategias para J sub 2 que en la columna C sub 4 se encuentra estrictamente dominada por C sub 3. Ya hemos visto por qué, porque los números, los guarismos, son mayores. 109 es mayor que 5, 18 es mayor que 6, 11 es mayor que 7 y 8 es mayor que 7. Lo que acabo de expresar acá, fíjense, 109 es mayor que 5, 18 es mayor que 6, 11 es mayor que 7, que 6 en este caso tendría que ser 7, ¿no? En este caso está mal, esto no es 7, esto no es 6, esto es 7. Y 8 es mayor que 7, excepto ese pequeño error. El resto de la información se mantiene sin mayor problema. Dice, entonces, ¿cómo quedará la nueva matriz? Si elimino la columna 4, que está estrictamente dominada por la columna 3, entonces ahora la matriz se ha reducido a lo siguiente, por eso que existen nuevos valores, nuevas estrategias, como en este caso por jugador 2 se ha reducido a 1, por eso que desde el punto de vista conceptual habíamos seguido los pasos en la parte teórica desde unos minutos atrás. Solamente se eliminó esa columna y ha quedado tal como está. Si ustedes pueden ver aquí la columna 3506-07-17 se ha eliminado y ahora queda simplemente, no se hace ninguna modificación, simplemente se elimina. Muy bien. En esta nueva submatriz de pagos, ¿sí? Razonando para que el jugador 1, ahora nos vamos al jugador 1 y para el jugador 1 son los primeros números, ¿sí? De estos dos que se presentan en la casilla que determinan el pago esperado, el beneficio que obtiene el jugador 1 frente al jugador 2. Además ya sabemos leer la información que está dentro de esta matriz. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la estrategia F sub 4 con referencia a la estrategia F sub 3 del jugador 1. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Vamos a mantener sin variación ahora la estrategia F sub 3, mientras que vamos a ver qué es lo que pasa con las estrategias variando para el jugador 2. Entonces el jugador 1 asume la estrategia F sub 3, sin variación, y el jugador 2 asume las estrategias C1, C2 y C3. En el primer caso, el jugador 1 gana 20 y el jugador 2 gana 9. En el segundo caso, el jugador 1 gana 8, el jugador 2 gana 0. Y en el tercer caso, la tercera columna, el jugador 1 gana 11 y el jugador 3 gana 11. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se fijan ahora en la cuarta fila, el jugador 1 se asume la estrategia de manera invariante, ¿sí? Invariante, y el jugador 2 varía entre estrategias C1, C2 y C3,
Los resultados van a ser 14, 20, 3, 300 y 10, 800. Estos resultados, por supuesto, tienen que ser el final, el objetivo, la meta de algún algoritmo especial para un juego que también tiene que ser especial antes de entrar a la evaluación. Esa parte no nos incumbe mucho, les decía. Hay que hacer un análisis en el caso o que sea concreto el problema. Bien, como ya sabemos que esto ocurre y ahora queremos hablar qué es lo que pasa con el jugador 1, ahora con el jugador 1, con referencia a estas dos estrategias, a F3 y a F4. Pero lo que tengo que comparar son los valores que se encuentran en el primer dígito de esta dupla, ¿cierto? De esta dupla. Entonces veremos que 20 es mayor que 14, 8 es mayor que 2 y 11 es mayor que 10. Entonces, desde este punto de vista, F3 domina a F4. Consecuente, F4 tiene que eliminarse de la matriz de pagos porque estamos siguiendo las estrategias estrictamente dominantes. Entonces, lo que acabo de hacer es este análisis, pero ya con las primeras filas, porque le corresponden al jugador 1. 20 es mayor que 14, 8 es mayor que 2 y 11 es mayor que 10. Consiguientemente, si F4 estrictamente dominada por F3. ¿Cuál tendría que ser la nueva matriz? Si ustedes se fijan, eliminamos la fila 4, eliminamos, ¿no? La fila 4 y la submatriz que queda es una matriz 3x3. Entonces, aquí tenemos que ver si hay todavía algunas matrices, columnas o filas que son dominantes con referencia a uno u otro jugador. Bien. Hasta aquí no hay mayor dificultad. Se han entendido perfectamente, hemos llegado a eliminar una columna y una fila por el concepto de juegos estrictamente dominados, ¿cierto? Muy bien. En esta nueva matriz resulta de que desde la perspectiva de J2 dice 109 es mayor que 100, 18 es mayor que 0 y 11 es mayor que 0, ¿correcto? Fíjense, desde el punto de vista de J2 para esta nueva submatriz, ¿sí? Entonces dice que C3 domina C2 porque 109 es mayor que 100, 18 es mayor que 0 y 11 es mayor que 0. Entonces, consecuentemente, tenemos el deber de eliminar el vector columna que corresponde a C3. Aquí está lo que acabamos de hacer. 109 es mayor a 100, 18 es mayor a 0 y 11 es mayor a 0. Por lo tanto, ¿sí? Como el jugador 2 es racional, nunca jugará C2, ¿no? Hay un cachito, C2. En este caso, claro, en este caso eliminamos C2, porque 109 es mayor que 100, 18 es mayor que 2 y 11 es mayor que 0. Entonces aquí está, se ha eliminado C2 y nos hemos quedado solamente con dos vectores columna, nada más, porque el dominio estricto ha hecho que eliminemos C3. Pero ahora, una vez que ya tenemos esta submatriz, entonces ahora analicemos qué es lo que podría pasar, ¿sí? con J1, ¿sí? Dice que para hacer el análisis para J1, ya no podemos hacer con la segunda cifra, porque la segunda cifra corresponde a J2. Entonces, hacemos ese análisis. Decimos, 14 es mayor que 7, 0 es igual que 0, y 11 no es mayor que 20. Entonces, ¿cómo podemos hacer este análisis? 7 es mayor que 0. Correcto. Y 14 es mayor que 0. Y 11 es mayor que 0, dice, ¿no? A ver, veamos nuevamente esa parte. Suponiendo que la racionalidad es de conocimiento público, J1 no debería jugar F2, porque está dominada por F1, porque 7 es mayor que 0 y 14 es mayor que 0. Entonces, fíjense, F2, ¿sí? Es estrictamente dominado por F1. Por lo tanto, voy a eliminar, ¿sí?, la fila correspondiente a F2. Y me encuentro con una nueva matriz, ¿sí?, que ahora es una matriz 2x2.
donde quedan todavía, ¿sí?, las estrategias sin modificación, ¿sí? Lo que queda todavía es para la estrategia V1 y la estrategia V2. Mientras que para J1 quedan todavía sin modificación estrategias C1 y C3. El resto no tenga mayor problema, se elimina sin piedad. O sea, cuando es mayor, se elimina, pero hay que tomar en cuenta esto. Porque cuando estamos ahora analizando por F1, son los primeros elementos que nos permiten, que deben darnos pauta, ¿cierto? Y cuando es para J2, entonces son los segundos elementos de este conjunto, ¿sí?, bimodal que se encuentra en cada una de las casillas. Muy bien, hemos llegado hasta acá y tenemos esta matriz. Entonces, ahora si queremos ver, ¿sí?, desde el punto de vista de J2, fíjense, 109 es mayor a 0 y 11 es mayor a 9. Por lo tanto, desde el punto de vista del jugador 2, nunca jugaría por C1, porque obtiene mayor ganancia con C3. Y eso es lo que dice, ¿no? A continuación. En esta nueva submatriz de pagos, J2 no debe elegir C1, porque se encuentra estrictamente dominada por C3. 109 es mayor que 0 y 11 es mayor que 9. Ahí está. Por lo tanto, si eliminamos C1, entonces la submatriz se queda formada de la siguiente manera. J1 tiene solamente dos estrategias y J2, perdón, tiene solamente una estrategia. Pero ahora ustedes creo que podrían identificar que la estrategia F3, ¿sí?, desde el punto de vista del jugador F1, está dominada por F1, porque 14 es mayor que 11. Entonces podemos eliminar la fila F3. Y el resultado de todo este juego, utilizando este concepto de las estrategias dominantes, o sea, ha quedado en este punto. Para J1 solamente queda la estrategia F1 y para el jugador 2 queda la estrategia C3. Con estas estrategias, sí, llegamos al equilibrio. Este equilibrio debería denominarse equilibrio de Nash, ¿de acuerdo? Entonces, para J1 le conviene elegir, ¿sí?, la estrategia S1 y para J2 le va a convenir seguir la estrategia C3 porque es donde más ganan ambos. Ambos. Muy bien. Ahora vamos a ver la resolución con el método de argumentos de dominación débil, ¿sí?, iterativa débil. Entonces, eliminando todas las estrategias dominadas, se obtiene un nuevo juego reducido. Una vez que se obtiene el nuevo juego, se vuelve a repetir el proceso hasta llegar al modelo en el que no hayan estrategias dominadas, que ha sido la secuencia que hemos seguido en el anterior ejemplo, ¿verdad? Es decir, hemos utilizado los conceptos de fila y columna, según sea el caso en el primer y segundo dígito, y si son las estrategias dominadas, las vamos eliminando hasta que al final nos quedamos con las estrategias que más convienen a los jugadores 1 y 2. Entonces, ahora volvemos a esto. Dada la siguiente matriz de pagos, dice. ¿Qué tengo? Dada la siguiente matriz de pagos, ¿sí?, que representa la utilidad esperada por ventas por 10 elevado a las 6 bolivianos, determina la estrategia comunicacional más conveniente para las empresas del problema. J1, el jugador 1, representa a la empresa Sony y J2 a la empresa Samsung, ambas en el mercado de Bolivia. Entonces, este es un juego de estrategia para estas dos empresas. Empezamos con esto. Mire, J1 es Samsung y J2 es. No, J2 es Samsung y J1 es Sony. Entonces, para incrementar las ventas en un determinado periodo del año, o puede ser para todo el año, el jugador 1, que es Sony, puede ejecutar estas estrategias. Puede vender sin publicidad, puede hacer publicidad por radio, puede hacer publicidad por televisión. Y J2 se encuentra frente a las mismas estrategias. No hacer publicidad por radio o hacer publicidad por televisión. ¿Cómo se comprenden estos valores? Supongamos que estamos en este
analizando esta casilla que acabo de mostrar. Acá dice, si el jugador 1 asume la estrategia hacer publicidad por radio y el jugador 2 asume la estrategia de hacer publicidad por radio también, entonces el valor esperado, ¿sí? el pago esperado para el jugador 1 y el jugador 2 son 13 y 5 respectivamente. La lectura en el resto de los elementos de la matriz es la misma, no tiene mayor variación, ¿sí? Vemos repitiendo esto ya por tercera vez. Ahora veamos, ¿sí? ¿Cuál de estas estrategias podría dominar a la otra? Inicialmente veamos por J2. Entonces tenemos que analizar lo que pasa con los segundos dígitos. Entonces aquí veo un número grande. 14 es mayor que 9, 13 es mayor que 5, pero 4 no es mayor que 7. Entonces no sirve. Veamos esta otra estrategia. 9 es mayor que 4, 5 es mayor que 3 y 7 es mayor que 1. Ah, entonces hacer esta publicidad por radio nos permite obtener mayores beneficios. Consecuentemente, deberíamos eliminar, ¿sí?, la estrategia sin publicidad. Y es lo que dice acá. 17 es mayor que 13. Ah, ya, pero eso es para el jugador 2. Pero para el jugador, aquí hace el... Podríamos eliminar de esa manera. Pero aquí también podríamos utilizar el razonamiento que se hace en el texto. Dice, J1. Entonces estamos haciendo referencia a los primeros números, ¿cierto? Entonces 20 es mayor que 17, corre. 15 es mayor que 13, corre. Pero 10 no es igual a 10. Pero estamos en estrategia.